base de una buena salud es una buena alimentación, empezamos con una verdura muy singular. Se cultiva bajo nieve y luego bajo tierra, en total oscuridad. ¿Sabéis cuál es? Pues la endivia. Viajamos a Navarra para descubrirla. Bienvenidos a la Ribera de Navarra. Hoy os vamos a enseñar nuestro centro de producción de endivias. Acabamos de recibir el primer camión de la mañana con raíces de endivias. Está 180 días en campo y está ya preparada para la entrada en conservación. De ahí va a estar entre 6 a 9 meses. Lo más característico es esta producción de nieve para mantener la raíz en unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas para dar el cogollo. Es muy importante porque la raíz fisiológicamente necesita de este periodo para entrar en una latencia y que luego pueda desarrollar el cogollo con el potencial de reservas adecuado. Es una etapa clave para tener endivia fresca a lo largo de todo el año. En esta zona lo que se hace es seleccionar las raíces teniendo en cuenta dos aspectos. Uno, que nos dé un cogollo interesante y de calidad. Y en segundo lugar, que sea compatible con nuestro sistema de róbolo, que son unas parrillas de aluminio que nos permiten incrustar estas raíces. Se posan sobre una bandeja donde está el agua con nutrientes y de ahí la raíz de endivia va absorbiendo lo necesario para el crecimiento posterior del cogollo. Una vez que las parrillas son plantadas, se introducen en las salas de cultivo, donde se produce el desarrollo de la endivia y va entrando el agua por la parte superior y bajando en zigzag hasta la última bandeja. Controlamos temperatura del agua, temperatura del aire, conductividad y humedad del ambiente. El proceso total del cultivo es entre 21 y 28 días. La sala está oscura principalmente porque con la luz la endivia se pone verde y se alteran los azúcares y cambia pues, el sabor del mismo. Otra referencia que también cultivamos es endivia roja. Es exactamente igual que la endivia blanca. La textura es un poquito diferente, pero también muy tierna y muy crujiente. Actualmente estamos en la fase de envasado. Al día nosotros tenemos una capacidad productiva de unos 40.000 kilos y al año aproximadamente unos 8 millones de kilos. La conservación de la endivia tiene que ser en un frigorífico porque es un producto muy sensible a la luz y a la temperatura. Las principales cualidades que tiene este producto son que cuida mucho la tensión arterial y es muy recomendable para las personas preocupadas por su peso. Recomienda comerla tal cual, es decir, cruda, y se puede comer entera. Lo que hemos notado es que las personas, los consumidores, se están preocupando mucho por la salud y se está incrementando muy notablemente el consumo en España de este producto.